y le congelaron sus cuentas. Entonces ya no. Eso fue terrible para mi papá, porque mi papá no tenía ni para el gas. Cuando yo llegué a México no tenía ni un quinto. Marcos, ¿cuándo te enteraste que eras hijo de Manuel Loco Valdés? Me entero que soy hijo de Loco Valdés y me entero que mi tío es Tintán. Dije, no, pues es ese maravilloso ser humano que me ha hecho bailar, cantar y actuar. Dije, algún día, hijo, y ya había muerto, fíjate, cuando conocí a mi papá, ya había fallecido. ¿Y cómo lograste amarlo después de que no? ¿Cómo te diré? Se puede oír muy feo, pero a lo mejor no te dio motivos para amarlo, por decirlo así. Yo sufrí muchos abusos de chiquito, muy fuertes. ¿Qué tipo de abusos, Marcos? Pues, bueno, un día me mandó mi mamá a comprar un blanquillo y en el camino, jugando, se me rompió y un señor se acercó y me dijo, ¿por qué lloras? Pues es que mi mamá me va a pegar porque se me cayó este huevo. No, yo te lo compro, ven, acompáñame. Me metió en terreno y regresé sangrando a mi casa. Bienvenidos a Casa de Mara, me da muchísimo gusto recibirlos, de verdad, y siempre con invitados diferentes, y siempre reencontrándome con amigos, y en esta ocasión no es la excepción, porque tengo de invitado a un, pues es un amigo que conozco hace muchísimos años, él es comediante, es actor, es cantante, hace una cantidad de cosas impresionantes porque tiene un gran, gran, gran talento. Y además, bueno, pues ha pasado por situaciones difíciles y controversias y cosas, pero jamás ha perdido la sonrisa. Así que me da muchísimo gusto recibir a un heredero de dinastías por todos lados, por parte de papá, por parte de mamá. Y bueno, pues, ¿qué les digo? Marcos Valdés, con nosotros aquí en Casa de Mara. ¡Bienvenido, Marcos! Gracias, gracias. Te agarraba besos, ¿eh? Pero ahorita no. Gracias, gracias por invitarme. Qué honor estar contigo. Mira, hacía yo así para venir contigo. Tengo que venir con mi amiga. No, ni que digas, mi querido Marcos, nos estábamos haciendo cuentas de hace cuánto tiempo no nos veíamos y pues sí, ya tiene un ratito, pero bueno, pues he sabido de ti por todo lo que te ha estado ocurriendo y todo lo que has vivido. Pero bueno, cuéntame cómo te fue en esta pandemia. Como, pues, ¿qué hiciste, Marcos, con todo esto? Fue un momento muy difícil dentro de mi vida porque vino la pérdida de mi papá. Mi papá se enferma muy fuerte. Yo estaba viviendo en Estados Unidos en el 2000. Yo me fui a vivir desde el 2005 al 2017 a Estados Unidos. Soy ciudadano americano, ya te explicaré por qué, porque mamá es americana y mi papá conocía a mi mamá menor de edad, entonces yo no sabía, yo pedí un permiso de trabajo y llegó el abogado y me dice, ¿pero para qué si eres ciudadano americano? Y me entregó mis papeles en 4 meses y mi pasaporte y todo. Le dije, ¿pero cuánto es? Ni un peso. Tú eres ciudadano americano. Lo único que la compañía me dice, lo que sí tienes que pagar es tu pasaporte. Eso sí. Y entonces, cuando me entero, llega mi papá a Reynosa, yo estaba viviendo en McAllen, trabajando en Univision, en Travision Communication, allá para ellos haciendo Alegre Despertar, que lo hice 12 años, y el show de Marcos Valdés. Y entonces fui a ver a mi papá a Reynosa, que queda muy pegadito McAllen, ya sabes que es la frontera. Estaba presentándose en un lugar precioso, que es el Parque Cultural, un teatro precioso, y lo veo con una mancha gigantesca aquí en el 2017. Entonces le dije, papá, ¿sabes qué? Me regreso a México. Y mi mamá se cae y se le reduce la masa encefálica frontal izquierda. Ay, Dios mío. Y entonces dije, es momento, ya no tengo nada que hacer ahorita en Estados Unidos, voy a ver a mi familia, voy a ver a mis amigos y a retomar mi carrera en México, dijo, porque la he descuidado 12 años. Digo, no te puedo negar que fue muy interesante ser ciudadano americano, trabajar para compañías americanas. Trabajé para el Circo Hermanos Vázquez, hice una gira de 80 mil millas. Agarré mi coche, cuando eres americano te dan tu cochito nuevo. Entonces me fui, dije, yo agarro mi coche, tú nada más dame para la gasolina. Y yo me agarro, y me daban hotel. Y entonces el Circo Hermanos Vázquez es una historia de artistas de Europa, de América, de Asia, de todos lados. Y fue una de mis mejores experiencias. Y llegué a México, llegó la pandemia y me encuentro que mi papá empieza a ponerse muy delicado. El 29 de enero del año pasado fuimos a celebrar su cumpleaños. Mi papacito ya está muy delicado, muy, muy delicado. Con todo y eso, con el ratón, Antonio Valdés, su hermano,
que son el 8 y acaba de fallecer. El 8, sí, el 8 y el 9, fíjate. Se tomaron un martini en mi cara. Y tuve que tomarme uno, ¿no es cierto? ¡Ay, te obligaron! Me tuve que tomar uno. Pero bueno, los vi muy bien. Muy delicado mi papá, muy flaquito. El Día del Padre del 2020, fui a verlo. Mi papá ya no movía su mano izquierda y ya no movía su pierna izquierda. Ya nada más me dio una bendición, obviamente a una distancia enorme para no perjudicar a mi papito en lo más mínimo, ¿no? Entonces empezó una situación en donde para ir a ver a mi papá era muy difícil y se fue deteriorando hasta pesar 35 kilos, fíjate, estuvo muy delgadito y se va mi papá con esta pandemia, fue muy duro porque la única forma de sobrevivir, Mara, fue dando clases en línea. Doy clases de actuación, de expresión corporal, dicción, manejo de escenario, transescénico y oratoria. Y se me llenó de niños y de adultos y de jóvenes. Y con eso sobreviví en la pandemia. Pude salir a algunos lugares, no te puedo negar que fui a Los Cabos a trabajar, a una convención muy pequeña, ¿no? Divino. Estuve trabajando ahí en Los Cabos. Después de Los Cabos fui a Puebla para 40 personas nada más, haciendo el homenaje que hago a Tintán y a los Valdés, precioso. Y también en Cuernavaca. Pero ha sido muy difícil mantener la casa, ha sido porque los gastos no esperan. ¿Estás casada ahorita, Marco? No. No, no estoy casada. ¿Pero vives con alguien? Sí, sí, vivo con alguien. Pero... ¿Y tu hijo no vive contigo? No, mi hijo no, mi hijo, pues ya mi hijo está grandote, mi hijo tiene 39 años. Ay, sí, pero luego hay bueno... Hay hijos que viven a los 39 años con los papás. Papá. Bueno, se divorció, tiene un hijo precioso, mi nieto, que se llama Julián. ¿Es abuelo? Sí, se llama Julián, precioso, tiene 9 años, está muy chulo el chamaco. Mi hijo es muy sano, es un niño que nunca tomó, nunca fumó, gran deportista, jugador de fútbol. Es un tipazo, es un niño muy bueno. Un día le dije, mijo, ¿por qué no te dedicas al medio artístico? Dice, no, papá, ¿por qué, mijo? Porque quiero ganar dinero. Sí. Le dije, espérate, no nos va tan mal. No nos va tan mal. Era que tenía razón. Sí. Y estudió ingeniería química. Es un ingeniero químico. Yo creo que se fue por el camino correcto. Ah, pues qué bueno, Marco. Y su mamá es un encanto, Catalina Ochoa. Es el amor de mi vida. La conocí cuando tenía 13 años y yo 17. Y tuvimos nuestro... Bueno, el primer amor, porque pues ahora tienes pareja. Claro, sí, fue mi primer gran amor, porque cuando ella se embarazó tenía 15 años. Entonces imagínate. No, bueno, pues seguiste el mismo parámetro. Pero a ver, el loquito, evidentemente una enfermedad acaba con todo. Sí. Con la economía. Cáncer de piel. No, mi papá, creo que le administraron muy mal sus cuentas. Y no pagaron los impuestos de mi papá, lo cual congelan sus cuentas que le da a Televisa una exclusiva de por vida. Y se las congelan por 6 años. Y mi papá, de lo que trabajaba, de lo que lo contrataba, ya en la tercera edad, ya trabajando con Ignacio López Tarso, era de lo que vivía. Obviamente tenía una casa con doña Arcelia Larrañaga. Entonces, ¿qué fue su última esposa? Eso fue su última esposa y donde terminó sus últimos días. Porque cuando llegó a México, al año... En el 2018, el 8 de marzo, muere su esposa. Y al año siguiente muere mi hermano Pupi, fíjate. El 3 de abril del 2019. Sí, pues sí, yo te hablé para decirte. Sí, precisamente tú me hablaste. Donde yo no sabía, pero me impacté de una manera impresionante porque era muy joven. Mi hermano tenía 60 años. Es que todos esperábamos menos que Pupi se fuera. 60 años y todo fue por una complicación de una hemorroide. Y parece que tuvo adentro... Se le derramó la sangre, metiéndose un derrame ahí fuertísimo y se fue muy joven y ese fue el golpe más fuerte para mi papá. ¿Dicen que era el preferido del loquito? Por mucho. Yo creo que, y te lo digo con mucho orgullo porque era muy simpático y fue de su primer matrimonio. Fue el cuarto de 5 que tuvo con Norma Yolanda Peña. Pero no es el papá de Pupi, digo de Iván. No, el papá de Iván es Jorge, que también murió. Jorge muere en el 97. Mira, de ese matrimonio se le murieron 3. Vive la primero y vive la última. Se murió Jorge, Fernando y Ricardo Alejandro Pupi. Ellos tres fallecieron. Que para mi papá fue un golpe muy fuerte. Pues fuertísimo. Los tres, sus tres
los tres de la de Norma Yolanda murieron. Nada más vive Manuel, que es un caballero divino, divino Manuel, y Norma Yolanda, que es la primera hija, su primera hija. Y entonces Iván es hijo de... Jorge el segundo. De Jorge el segundo. ¿Y por qué Iván le manejaba los dineros a tu papá, a tu abuelo? Sí. Ah, no, a su abuelo. Era su asistente el que le traía todo, tráeme esto, estaba siempre apoyándolo en ese aspecto. Mi papá se sentía con la responsabilidad de ayudarlo porque mi hermano murió muy joven por causa del alcohol y las drogas, y él se sentía culpable, y él lo decía, que se sentía culpable y quiso ayudar a Iván, y entonces se lo llevó como asistente, pero todo lo que tenía que pagar Iván no lo pagaba, y obviamente le retuvieron, le congelaron sus cuentas en Hacienda. Papá tenía que hacer declaraciones en Hacienda. Todos. Todos tenemos que pagar impuestos. Si no hacen eso, nos van a congelar hasta el alma. Ajá. Y le congelaron sus cuentas. Entonces ya no... Eso fue terrible para mi papá, porque mi papá no tenía ni para el gas. Cuando yo llegué a México, no tenía ni un quinto. Y se juntaron todos los hermanos y entre todos ayudamos a mi papá. Entre todos apoyamos a mi papá. Y luego le descongelan las cuentas. Gracias a Michelle, mi hermano, Michelle Valdés Larrañaga. Michelle, que viene siendo el tercero de ese matrimonio, donde tuvo cuatro con Arcelia Araña Larrañaga. Él está muy bien preparado y es un licenciado muy, muy cotizado dentro del mundo de los licenciados, y logró descongelarle sus cuentas. Y mi papá, sus últimos tiempos, vivió muy bien porque percibía su exclusividad. Su exclusividad. Gracias. Y bueno, a final de cuentas, Marcos, siempre cuando se va una figura, y el Loco Valdés es una de las grandes figuras del espectáculo en México, nacional e internacional. O sea, un hombre dotado de muchos talentos, que ganó mucho dinero, que te era... yo creo que preferido de don Emilio Azcárraga. Por mucho. Lo quería muchísimo. El único que se le subía al escritorio. Pues, ¿quién se duerme en un programa, Mara? Se dormía en programas. ¿Puedo hacer una canción que él hizo? Está muy chistosa, dice. Gris, gris, mi moco es gris, y lo encontré en mi nariz. Ay, y luego hace así. ¡Ah! Un moco cuadrado. ¡Pum! Y lo embarraba en la cámara. Pero no embarraba nada, ¿verdad? Pero ¿cómo podía hacer eso? Y Lana sube, Lana baja, y el Pelón viaja y viaja. Y Venusino Carranza, y Bomberito Juárez. Ahí fue donde lo suspendieron. Sí, pero ahora, en estas épocas dices eso y bueno. No, bueno, pero en aquella época sí, hasta lo suspendieron. No se llevaba bien con el presidente Echeverría. Además. Pero llevaba una relación divina con Gustavo Díaz Ordaz y divina con José López Portillo. Pasaba los fines de año con ellos. Él era invitado a la presidencia de la República a pasar con ellos. Sí. Y acabar arriba de las mesas cantándoles y bailando. Pues era único, pues es el único que ha hecho. Único. Bajó un muñequito que se llamaba Colo Fox y Cuchufleta y los columpiaba en sus cejas. Excelente cantante, excelente bailarín. No, bueno, era un bailarín. Bailaba. Bueno, él comenzó. ¿Y Tintán, qué me dices? No, Tintán es mi héroe. Tintán creo que es el... Qué forma de bailar, qué bárbaro. Tintán yo creo que es el papá de todos los cómicos que yo he conocido. ¿Sabes que evitó la doña Fanny Kaufman? Ajá. En la última entrevista que hicimos, le pregunté que quién era el actor que mejor la había besado, que mejor besaba. Ajá. Y me dijo que Tintán. Ajá. Con esa trompa. ¿Sabes que tiene el récord Guinness de mayor cantidad de mujeres besadas en el mundo? Bueno, yo ya no sé si Tintán, porque también tu papá, ¿cuántos hermanos tienes? 12. No, tengo 11, somos 12. Pero, bueno, un día me contó Chabelo que dice, no, tu papá y yo hemos conocido a tantas y tantas y tantas. Bueno, pero Tintán en cine, con esa trompa, pues imagínate, las aspiraba a todas las chamacas. No, bueno, se las comía, ¿qué te digo? Cuando yo me... Imagínate, tío, es que es una historia muy interesante. Cuando me entero que soy hijo de Loco Valdés y me entero que mi tío es Tintán, dije, no, pues, es ese maravilloso ser humano que me ha hecho bailar, cantar y actuar. Dije, algún día... Y ya había muerto, fíjate, cuando conocí a mi papá. Ya había fallecido. Bueno, regresando un poco, Marcos, bueno, pues ya los últimos meses de don Manuel, todos le entraron a la, a, pues, pues
poner recursos para poder ayudarlo con su enfermedad. Apoyar a mi papá, sí. Como te digo, yo me regresé exclusivamente por eso de Estados Unidos. Y por mi mamá, obviamente. Y además aquí estaba toda mi familia, todos mis amigos. Tú, el medio artístico, era mi mundo. Estaba yo en un lugar muy pequeño en Texas, muy contento, no lo puedo, pero yo quería regresar a ver a mi familia. Si yo no me regreso en el 17, yo no disfruto los últimos años de mi papá. No lo hubiera visto, no lo hubiera disfrutado. Mi mamá la estoy disfrutando ahorita, está muy delicadita, pero creo que me puede durar también un tiempo. Entonces, los últimos momentos de mi papá fueron muy duros, muy duros. ¿Tú estuviste con él? Sí, en el hospital, cuando lo operaron de cáncer de cerebro, cuando le quitaron el cáncer de piel, cuando le pusieron el implante de cáncer de piel, cuando fuimos a su casa, íbamos. Somos muchos, Mara, somos muchos hermanos. Para poder entrar a ver a mi papá en la casa de mis hermanos, por respeto a ellos, yo hablaba por teléfono. O sea, yo no llegaba como fulano de tal, yo ya hablaba, puedo ir a ver a mi papá. Por respeto a ellos, por respeto a mi papá y por respeto a una enfermedad, ¿no? Antes de la pandemia. Y sí, mis hermanos Larrañaga son muy accesibles, muy lindos. También los otros, yo no tengo problemas con él. Y con Cristian, pues lo adoro. Oscar, que es hijo de Raquel, también lo amo, o sea, es encantador, ¿no? O sea, ahí hay una historia que después te platico, increíble. Cristian, pues lo entrené en el fútbol americano, imagínate, de chiquitito, y me decía José Alberto, no le digas que eres su hermano. Le dije, pero sí es idéntico, nada más ve la cara que tiene Cristian, que Cristian y yo nos parecemos mucho. Si te fijas, él y yo básicamente nos parecemos muchísimo. Y un día, antes de que falleciera mi papá, hace año y medio estaba en casa de mi papá Cristian. Y le hablo a mi papá, papito, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Espérate, mijito, te voy a pasar al que entrenaste. Me dice, ¿a quién? Aquí está. ¿Qué hubo, hermano? Y me saludó, increíble, tú y yo somos los que más nos parecemos, te quiero mucho, quiero verte. Así, quiero verte, güey, ¿qué onda cuando te veo? Ya verás que pronto, Marcos. Lo critican mucho porque es mujeriego a Cristian, porque no ve a veces a sus hijos, pues, pero ¿de dónde viene? ¿De dónde viene Cristian Castro? Sí, no, bueno, y hablando de herencias, a ti te dejó algo muy preciado. Pues sí, sangre, una sangre mala. La sangre, y te dejó un trofeo. Sí, 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 fíjate que no me lo dejó. Porque todo el mundo espera que las grandes celebridades dejen dinero y se pelee la familia por el dinero y estas cosas. Creo que tú estás muy aparte de todo esto, pero te dejó una, pues, mira, un trofeo muy lindo. Le agradezco a Dios que nunca le pedí nada. Le agradezco a Dios solamente el primer día que lo vi, que ahorita te platico. Yo nunca le pedí nada. A la hora de las herencias, en Televisa, yo estaba en aquel entonces haciendo Alcanzar una Estrella. Y me lo encuentro en el elevador. Ya ves que divino, papacito, ¿cómo estás? Mijito, ¿qué crees? Tu mamá del otro cachete. O sea, tu mamá del otro cachete. Ya heredó a tus otros hermanos y no te pude heredar a ti. Le dije, ¿pero qué te preocupa, papá? Me heredaste sangre. Es que los heredó muy bien y a ti no te tocó. No, 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 nada de nada. Le dije, no pasa nada, papá, no pasa nada. Conforme pasó el tiempo, mi papá, ellos, que fueron los primeros, Valdés Peña, fueron los que fallecieron. Fíjate, los que heredaron todo ese rollo. Y a mí me dio mucha tristeza el hecho de que se hayan ido tan jóvenes, muy jóvenes. Mi hermano se fue de 45 años. Entonces me dio tristeza. Las herencias, vino esto. Mi papá ya no tenía nada. Y muchos me preguntaron, ¿qué te va a dejar? Fallece mi papá. Y viene un homenaje de la América. Y me hablan por teléfono. Porque todo el mundo me hablaba de herencias. Le dije, no hay nada. Mi papá no tenía ni un quinto, Mara, ni un quinto. Créemelo, que si alguien le dio a sus mujeres, y vaya que tuvo, y alguien era dadivoso en las comidas, era él. Y viene el día que fallece mi papá, y a la siguiente semana juega América-Mazatlán. Y me habla el presidente de la América, me dice, Marcos, tenemos un homenaje a tu padre, un cuadro de este tamaño, con su camiseta, el loco aficionado número uno, con sus fotografías. Dice, esto es para ti. Entonces, y un plato de plata precioso. Y bueno, fue, le dije, vas a ver, no sabía que me tenías esa sorpresa. Y me la mandó él. Yo creo que me la mandó mi papá.
Bueno, me la mandó mi papá porque creo que fui un muy buen hijo con él, siempre. Muy buen hijo y siempre lo admiré y siempre lo adoré. Y yo te herencia muy padre, Mara, que te la platico aquí entre nos. Una noche contraté a mi papá en McAllen. Mi tío cumplió 100 años de que había fallecido, mi tío. 100 años de que nació en 1915. Entonces, en 2015 llevo a mi papá a McAllen y yo me visto de Tintán, hago a Tintán y él es Loco Valdés. Y me dice, consígueme una botellita de vodka, mijito. Y tú y yo nos vamos a ir solitos a tomar a mi cuarto. Mi papá salía a las 11:30 de la mañana, eran las 7, seguíamos platicando, papi, sales a las 11. ¡Cállate! Escucha a tu padre, que hoy voy a ser tuyo. Todo lo tuyo. Entonces, y me platicó su primera experiencia con una dama, sus primeras experiencias en el mundo artístico, cómo le costó trabajo cuando tenía que bailar, cuando tenía que hacer coros con atrás. Fue el regalo más grande que me dio Dios, estar con él una noche. Nunca dormí con él, nunca me crié con él. Es que eso iba, Marco. ¿Cuándo te enteraste que eras hijo de Manuel el Loco Valdés? ¿Te puedo hacer un pequeño preámbulo? Mi madre, muy bonita, Rosa María Bojalil, Corina cuando cantaba, llega de Estados Unidos, hija de Eva Garza, la mejor bolerista de Agustín Lara. Mi abuela, bueno, una cantante espectacular, 47 LPs y murió a los 47 años, fíjate. 47 discos había grabado. Era impresionante. Esposa del Charro Gil, el que hizo El Piojo y la Pulga. Uh-huh. Y que hubo cuando y muchas composiciones. El Charro Gil es hermano del Güero Gil de Los Panchos, de Chucho Martínez Gil y de los hermanos Martínez Gil. Cuando llega mi mamá a México, porque nace en Estados Unidos, llega a los 11 años y le encantaba bailar y cantar como mi abuela. Se va en una obra de teatro con Silvia Pinal y con mi papá, se llama Rin Rin, Llama el Amor. Uh-huh. Y en el tren, cuando yo estaba haciendo ¿Qué tal Dolly? A Cornelio Jäckel, cuando devenan la placa, yo no sabía lo que iba a decir. Dice, este niño nació en el tren de Rin Rin, Llama el Amor, ahí se conocieron y yo soy testigo que ahí crearon este chamaco. Y ahí me crea. Entonces, cuando se entera mi abuela, va a matar a mi papá. Y Tintán le dice, era muy amigo de mi abuela, le dice, carnalita, carnalaza, no me sube el agua a la chompeta, no lo vayas a matar. Es de mis hermanos, el más chicuelo. Entonces, no lo mata, pero lo casa con Nabuco, que es mi padrastro, 14 años. Durante 14 años, yo no sé de ningún otro papá más que de Nabuco. ¿Nabuco? ¿Y es cierto que en algún momento Nabuco no te dejaba ver a tu mamá? Esa es otra historia. Ah, bueno. Esa es más adelante. Ah, bueno, más adelante. Más adelante. Yo no, cuando Nabuco fue mi padrastro, obviamente es mi padrastro, porque todavía es el esposo de mi mamá, pues obviamente yo no notaba que hubiera alguna diferencia entre un papá, porque yo creí que él era mi papá hasta que nace mi hermana. Entonces me crío con una familia un poquito disfuncional, difícil, porque yo sufrí muchos abusos de chiquito muy fuertes. ¿Qué tipo de abusos, Marcos? Pues, bueno, un día me mandó mi mamá a comprar un blanquillo y en el camino jugando se me rompió y un señor se acercó y me dijo, ¿Por qué lloras? Si es que mi mamá me va a pegar porque se me cayó este huevo. No, yo te lo compro, ven, acompáñame. Me metió en terreno y regresé sangrando a mi casa. Ay, Marcos, ¿cómo crees? Sí, tenía 7 años, totalmente sangrado. No podía yo creer que ese dolor pudiera existir en el cuerpo del ser humano y sobre todo eso. Y mamá, le dije la verdad a mi mamá, bajó a matar a este cuate, a matarlo. Así yo la vi como un luchador contra él. Yo creo que mi mamá debió haber ido a la policía. Creo que ella debió haber ido con las autoridades para que esas personas... Pero es que en esos tiempos todo lo callaban. Sí, y fue durísimo. Ay, y ese momento para mí me marcó mi vida, porque todavía recuerdo el lugar donde me pasó, como si me acabara de pasar, era muy chiquito. Dormía en un cuarto solito, y a las 5 de la mañana me paraba para tocarle a mi mamá. Dormía en la parte de atrás de las papás de mi padrastro,
y había dos cuartos, en uno dormía yo solo y en otro dormía mi padrastro y mi mamá. Y a las 5 le tocaba yo, mamá, ¿no voy a ir a la escuela? Tenía yo 5 años, mi hijito, son las 5 de la mañana, todavía no entras. Yo quería salirme de ese cuarto, tenía mucho miedo. Pero ¿cómo llego con mi papá? ¿Cómo llego al Loco Valdés? Conforme voy creciendo, independientemente de lo que vivas, Nabucco se encargó de mi educación, del doctor, me llevó al fútbol americano y tengo que ser agradecido también. Claro. Él tomó las riendas de algo que, pues imagínate, él tenía 21 años cuando me agarró. 21 años, mi mamá 17, imagínate. Se embaraza a los 16 y a los 17 me tiene. Entonces estaban muy jóvenes. Pues realmente era yo como un juguetito. Cuando yo estoy viendo Ensalada de Locos un día, feliz a los 14 años, feliz, me llamaba la atención, cómo me reía, qué bruto. Qué buen programa. Yo decía, Dios mío, no puede ser que haya, además, ni una grosería, ni un doble sentido, pura estupidez, que yo me moría de la risa con Marco. Héctor Lechuga. Bueno, Héctor Lechuga. Chupa de pichón, chirrin, chin, chin. Andrea, close the door. Chirrin, chin, chin. Entonces, para mí era lo máximo. Entonces, en eso llega mi prima del lado de mi padrastro y me dice, te ríes. Porque es tu papá. Le dije, ¿y cuál? O sea, telenovela de fin de viernes. Sí, y dice, le digo, ¿y cuál de los tres? El Loco Valdés, ay, ese chinche pelón, hombre, que va a ser mi papá. Sí, pero así lo dije, ¿no? No, sí es tu papá. Y entonces mi nana, la que nos cuidaba, Clarita García Lagos, muy linda, me dice, hijo, sí es tu papá. Y en eso me viene un show. Tú imagínate un niño de 14 años que le digan, ¿tu papá? La figurona que era mi papá y que siempre fue, pero en aquel entonces era... No, pero es que yo además lo veía, tú creyendo que tu papá... Es Nabucco. Entonces, pero y entonces le decía yo, tu verdadero padre es este. Entonces yo lo veía en anuncios de Hugo Yus, espectaculares, con Canadá y los zapatos. Y entonces, pues, Loco Valdés estaba en todos lados. ¿Tú te acuerdas? Loco Valdés sí, era... No, bueno, Loco sí. Valdés era un mod. Yo no creo que haya habido un cómico tan popular en la televisión como Loco Valdés. ¿Y qué corriste? ¿Le dijiste a tu mamá o qué? No, le dije a mi mejor amigo. Y mi mejor amigo le iba a la América. Me dice, vamos a ver a Loco Valdés, es americanista. Yo no. Pero yo dije, pues vamos a... ¿Tú qué eres? Atlantista. Ah, yo le voy al Atlante desde... Ah, mañana. Qué caray. Bueno, pues esta entrevista terminando. Se termina. Oye, pero el Atlante es un equipo de tradición, ¿no? Sí, te digo el Guadalajara y me sacas de aquí, ¿no? Yo sí, de... no, bueno, de inmediato. No, no es cierto. Bueno, no, y luego. Entonces me dice, vamos. Yo tenía mucho miedo. ¿Qué hubieras hecho, Mara? ¿Hubiera sido? ¿No te da miedo? Si te dicen que de repente... Bueno, y a esa edad... Chiquito. Y con las inocencias que teníamos en esa época. No, y no había nada. Agárrate el camión y yo me fui a Telesistema Mexicano. Y no le dijiste ni a Nabucco ni a tu mamá. A nadie, más que ahí a vas con el y amigo. Ahí voy con el amigo. Y después de 6 meses, la de la entrada me dice, Marcos, aquí está tu papá, córrele. Me habla por teléfono porque le dejé mi teléfono. Y que ahí vamos. Yo o con, sea, tú entras al estadio y dejaste tu teléfono ¿con quién? Con la de la recepción, pero me veía que yo iba cada rato a buscar a mi papá. Me dice, y entonces, después de 6 meses, me dice, aquí está tu papá. Córrele, córrele. Entonces, ahí voy, echo la mocha, me habla y le digo a Joaquín, vámonos. En paz descanse, mi amigo Joaquín Carrera. Dice, vamos a ver a lo que ahí voy. Y en cuanto llego a ver a mi papá, con las patas peludas, vestido de mujer, con su peluca de Maritza, ¡mijito, ven para acá! Y yo... O sea, sí te... Sí, claro. Él sabía perfectamente que yo existía. Pues le puso un departamentito a mi mamá cuando estaba yo chiquito. Eso me dice mi mamá. Cuando yo era un bebecito. Y que después... Se desapareció. Pero entonces me va, dice, ven, córrele. Y me da una bendición, me da un beso, me da un abrazo y me regala 500 pesos, que era mucho dinero en aquel momento. Me dice, córrele, córrele. Le dije, ¿a dónde, pa? Córrele, porque ahí vienen tus mamás y tus hermanos de otro cachete y me van a romper el hocico, así que sáquese, sáquese. Ra, ra, ra. Sí, y entonces me fui. ¿Y qué crees que hice? Le hablé por teléfono a mi prima. Prima, ya conocí a mi papá. ¿Qué crees que hizo mi prima? ¿Qué le fue a decir a tu papá? Fue chismosa. Me estaban esperando en la puerta. De ahí comenzó una catarsis impactante porque... Eran unos pleitazazazos entre mi papá y mi mamá, entre mi padrastro y mi mamá. Y yo la veía sufrir y ella tenía ya 4 hijos más, aparte de mí. Medios, o sea, hijos de... Medios hermanos míos, que los adoro y con ellos me crié. Pasando al poco tiempo, le digo, mamá, me voy a ir a la calle. Y me fui a vivir a la calle.
y empecé durmiendo en un Sambors. Dormía, como el Sambors tenía luz, yo agarraba unos periódicos y me tapaba con los periódicos y dormía en el Sambors. Y en las mañanas vendía cajas de chicles y lavaba coches. Y entonces mis amigos del fútbol americano, porque jugué 15 años fútbol americano, Águilas Blancas, Los Gamos, Prepa 8, Prepa 6 y Los Grandes Titanes, y fui campeón nacional, ¿no? Se agarran mis amigos y me dicen, te vamos a poner un cuarto. Me ponen un cuarto de azotea y ahí me ponen un colchón, un radio, una televisión, y para que yo pudiera sobrevivir. Y ellos me ayudaban, me echaban la mano también. Gente del CUM, gente bonita, gente que recuerdo, Luis Miguel Vilatela, muy lindo, Toño Vázquez, gente maravillosa. Pero los problemas con Nabucco empezaron porque te habían dicho la verdad. Porque, y porque tú ya conocías a tu papá. Porque yo ya conocía a mi papá, porque yo me sentí engañado también. Me sentí que me habían mentido en la vida, me habían hecho una historia que era una enorme mentira para un niño. Yo sacaba en conjetura por qué me habían maltratado y despreciado tanto de niño. ¿Por qué sus hermanas me volteaban a ver así? ¿Por qué recibía yo tanto desprecio? Y entendí por qué. Entendí porque yo era la cara tatuada de Loco Valdés. Sí. Y ya después de que pasaste esta etapa de que tus amigos te ayudaron y todo, ¿cuándo vuelves a ver a Loquito? Cuando yo me salgo tres años después, a los 17 años, me entero que está en el Teatro Blanquita. Me entero que está en el teatro y voy al Teatro Blanquita. Le dije, papá, yo quiero ser artista. Ah, tú ya tenías la... Yo estaba jugando fútbol americano y mis amigos me ayudaron a seguir en la prepa, a seguir estudiando, para no parar mis estudios. Claro, me ayudaron. Entonces dije, porque no tenía dinero, no había cómo. Entonces le dije, papá, yo no le pedía nada a mi papá, nada más. Le dije, déjame ser artista. Y me dice, no, mijito, porque me matan tus mamás y tus hermanos de otro cachete. ¿Cómo quieres que lo haga? Muy chistoso. Le dije, papacito, voy a ser artista. Pero no uses mi nombre, mijito, ¿eh? Porque me das en la madre. Bueno, perdón. Pero sí se puede. Sí se puede. Menos sí, preguntas. Claro. Sí se puede. Bueno, porque me das en la madre. Entonces dije, no te preocupes. Entonces, como Marcos Govera, que así me ha pedido. Hasta la fecha tengo el apellido. En Estados Unidos soy Valdés y en México soy Govera. Tengo las dos actas. ¡Qué padre! Bueno, y entonces... empiezo a trabajar muy duro. Me hablan para hacer una gira de asistente de dirección por todo, y junto $10,000 con esa gira como asistente, eran por todos lados, y con eso pago mi carrera con Manolo Fágregas, con Lili de Migueles, Paco de Migueles, baile con, ¿cómo se llama? Emma Pulido, estuve con Emma Pulido muchos años, con Martín Zabaleta, conducción, pero hasta que aprendiera perfecto. Porque tornaba en las audiciones por falta de técnica. Uh-huh. Entonces llego a trabajar. A Valores Juveniles. ¿Quieres que llegue a Valores? Ok. Primero hago con Margo Su y con Jorge Esteves, teatro, y con Jorge Muñiz, Lucha Villa, Ninón Sevilla y María Victoria. Después José el Soñador. Y después dije, yo puedo cantar, yo canto muy bien. Y le pido a Felipe Gil una canción. Felicia Garza, que es tu tío. Sí. Tu tía. Bueno, no sé cómo... Bueno, ¿y por qué dijo Felicia que tú eras gay? ¿Quieres ese tema o nos vamos con los valores juveniles? ¿Qué prefieres? Lo que tú quieras. Primero sácame la duda de Felicia. Bueno, yo no... O sea, yo tengo muy claro quién eres. Pero ¿por qué lo dijo Felicia? No sé. Hay una de las cosas que es muy importante. Mi vida privada es mi vida privada. Yo creo que de la cintura para abajo habla quien quiere. ¿De todos? De cada todo. Yo cada vez que un reportero me pregunta que me gusta, le dije, ¿cómo te limpias cuando vas al baño? Ay, no. ¿O te rascas? Le dije. Cosa que yo no estoy preguntando. No. ¿Por qué lo digo? Cuando me pregunta alguien con respecto, le dije, ¿cómo te limpias? Me dice, oye, eso es muy privado. Le dije, pues son vidas privadas. La vida privada. ¿Qué le pasó a mi tío? Yo te lo quiero regresar. Tú conociste al gran compositor, al ganador de la OTI, al ganador de la OTI Internacional, con Gualberto Castro, con Joshua, con Johnny Laboriel, Señora Corazón, Hasta que vuelvas, Yo sin tu amor. Bueno, ha tenido unas canciones, Felipe Gil, que es un poeta. Yo no entiendo. Y era un tipazo. No, y además mujeriego a morir. Fueron unas mujeres hermosas siempre. Cuando de repente llego a México y lo veo vestido de china poblana, con unos tacones así, dije, es un personaje. Yo juraba que era un personaje de una novela,
de un teatro, pues, que todos nos hemos personificado de mujeres, todos, todos, que no tiene nada de malo. Cuando me dice que llego a su casa y su estudio, que era un estudio divino de grabación, con todo eso, todo era Hello Kitty. Cuando él hace ese comentario en el sepelio de Gualberto Castro, que ni el caso. Es lo único que te quiero decir. Yo no entiendo de dónde saca algo que él no conoce de mi vida. Yo nunca he hablado con él de mi vida privada. Yo no sé de dónde se le viene. Yo creo que se le cuatrapeó un cable en su vida, porque yo jamás hablaría mal de él. Yo jamás me expresaría en algo tan delicado. Porque yo creo que la vida privada y externarla un familiar tan cercano, y que él me llevó al fútbol americano y él me llevó al karate y él me enseñó la ética con respecto a la dianética. No entiendo cómo manejo eso. La verdad, yo siento, y sus mismos familiares, los Bojalil, los Millán Bojalil y todos, mi tío Julio dijo, no entiendo qué le está pasando a esta persona. Ya no le dice ni hombre ni mujer qué le está pasando a esta persona. Yo no lo critico porque se vista de mujer o porque sea... Tú sabes que además es lesbiana. Porque se viste de mujer y le gustan las mujeres. O sea, ¿te estás riendo? Te puedes reír a gusto, por favor. Es que está así, pero aparte tiene su novia. Sí, no sabías, te lo aseguro. Sí, porque, sí sabía que porque tenía cualquiera, pareja. Cualquiera diría que se viste de mujer, pero anda con un chavo. Pero no. Pero yo respeto. ¿Por qué lo hizo? No sé, yo creo que fue una locura de su parte y porque tiene ganas de hablar, pero no me meto. Y hasta ahí la dejamos y nos vamos a Valores Juveniles. Valores Juveniles. Yo pido una oportunidad para entrar a cantar, para no quedarme estancado en el teatro y como ensamble y crecer un poco para que algún día me contrataran. Pido una canción, 14,000, hago la cola y de repente me llega una carta. Acabo usted de pasar a los 100 finalistas. Y después me llegó... Hasta ahí todavía no eras Valdés. No, sigo siendo Gobera. Y después voy a las instalaciones de Valores Juveniles y me escoge Discos Gas de Guillermo Acosta Segura y Callito. Ay, qué lindo, que los quiero mucho. Me escogen en Discos Gas para ser uno de los finalistas, de los 24 finalistas. Y después me voy a los 10 finalistas. Y de los 10 finalistas quedan en séptimo lugar y nos llevan al Arroyo. Y en el Arroyo... Pepe me dice... En Arroyo, en el restaurante Arroyo, sí, ¿no? Sí, sí. Me dice, buenas carnitas. Qué rico, ¿no? Bueno, me muero de ganas. Y Chucho, todo. Arroyo, ay, toda sí, la todo. Familia Arroyo. Chucho, son divinos. No, y esas cenas, no, y comidas de fin mucho. De año, yo los adoro. Yo a Pepe le debo mucho de mi carrera y aquí sí quisiera externar mi enorme agradecimiento a Pepito Arroyo, que abrió una puerta inmensa en mi vida. Porque me dices, ¿no te subirías a contar unos chistes y a cantar eso? Le dije, ¿puedo invitar a mis compañeros? ¿Me prestas el micrófono? 2:30, 3 estuve arriba, cantando, bailando, con todos mis compañeros. Hasta una chava se enojó, dicen, ¿por qué? Dame el micrófono. Le dije, tómalo. Aquí yo no mando, tú mandas. Pero me lo devolvió de inmediato. El chiste es que al día siguiente me habla Alberto Ciurana. Como la Cenicienta, amiga. Yo en una azotea, echándole ganas a la vida. Y en eso me habla, me dice, Marcos, ¿puedes venir siempre el domingo? Sí, ¿cómo no? Le dije, les gustó mi canción, la canción de Valores Juveniles, les gustó, qué padre. Y ahí voy con esa ilusión. No, estaba Alberto con la pierna arriba enyesada, la tenía enyesada. Me dice, Marcos, ¿qué estás haciendo los sábados? Le dije, déjeme checar mi agenda. No, le dije, no, pues nada, señor. Dice, queremos que a partir de este sábado, era lunes, se hace el nuevo conductor de estrellas de los 80. Pues no te digo que se me cayó, porque se me cayeron todas. No, bueno, no. Pero lo recogiste todo. Sí, y entonces me dice, ¿puedes o no puedes? Bueno. Me dice, pasa con el señor Raúl Velasco. Paso con Raúl Velasco, me dice, mira, Marcos, aquí está el micrófono. En 3 meses sale del aire el programa. Me quedé 5. Pero antes de que empiece el programa con Claudita Córdoba, que le mando mil besos a la modelo del año, con una clase preciosa. Después estuve con Gloria Calzada otros 4 años, todas con todo ese grupo. Y me tocó presentar, pero me dice Raúl Velasco, dice, tengo una duda, Marcos. Sí, señor Velasco. Aquí dice Marcos Edmundo Gobera Bojalil. ¿No tienes nada que ver con los Valdés? Dije, ¿por qué, señor? Es que te pareces mucho al loco Valdés.
Le dije, si le digo, no le dice a nadie. Ay, no, luego no. A don Raúl. No le digo a nadie. Es mi papá. Llámate a todos los medios de comunicación, prensa, radio, televisión. Nace el hijo de Loco Valdés en Estrellas de los 80. No, hombre. Se armó con mis hermanos y con mi papá y con todo. Y me gritó. Porque nadie sabía más. Nadie. Más que don Manuel. Más que mi papá. Y entonces me llegó a reclamar uno de mis hermanos. En paz descanse, Jorge. ¿Por qué dices que eres hijo de Loco? Dije, porque es mi papá. Pero mi mamá se enoja. Le dije, ¿y mi mamá qué le digo? Le dije, mira. Yo no le pedí universidad, ni le pedí casa, ni le pedí comida, ni le pedí vestido, ni le pedí medicinas. Lo único que te pido es que me dejes trabajar. Déjame trabajar. Y de 1985, hace 36 años, a la fecha, no paré de trabajar. Desde mucho antes, yo comencé en el 81. Bueno, ¿y don Manuel qué te dijo? Don Manuel me dijo, mi papá sí me dijo, dice, sé que no puedo detener ya este éxito que estás teniendo, hijo. Y quiero decirte que de mis hijos, eres el más capaz. Eso, ¿para qué quiero herencia? ¿Para qué quiero otra cosa si tu padre te dice, eres de mis hijos el más capaz? Él supo que vivía en la calle, él supo lo que viví y lo platicamos entre copas alguna vez. Y me dice, síguele, hijo. Síguele, no te rindas. No te puedo ayudar porque me dan en la madre. Pero ya sabes por qué me decía que... Porque todavía estaban sus mujeres. Pero síguele, échale ganas. Le dije, dame un día me tuve una situación como la de él, que me enamoré de dos. Es que bueno. Esas heredas. Sí, yo creo que... ¿Cómo pasó eso, ni modo. Y empezó, ¿qué crees que me dijo? No debes tener dos amores, es muy complicado besar en dos bocas. Pregúntaselo a tu padre, no seas güey. Ra, ra, ra. No te vayas a embarcar con dos. No, mijito, una. Una nada más y la otra nada más para unos besitos, pero no le digas nada. Ve, me pasó y soy Valdés, igual que Cristian. También digo, yo soy. Bueno, ay, mi Cristian. Bueno, sí. El más chico de los Valdés. El más chiquito, sí, ese sí es el más chico de todos los Valdés. Yo le llevo 10 años a Cristian, precisamente, exactamente, le llevo 10 años. Y yo pensé que era más chico, Cristian, pero siempre lo he visto. Cristian debe haber cumplido 46 años. 46. Qué bueno, no lo puedo creer. 46, sí, pues es que estamos... Ahora, Marcos, a mí me queda una duda. ¿Cómo puedes...? ¿Qué es, al principio fue admiración y en algún momento no hubo una reclamación de tu parte... Como hijo hacia tu padre. Sí, me llegué. O hacia tu madre, o hacia... Porque no puedes entender con tanta... Otros cachetes, con tantos... ¿Cuántos hermanos son en total? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos cachetes? Me gustó, Maraca. ¿Con cuántos cachetes, mano? Entonces, En algún momento yo creo que dices, bueno... Un día nos enojamos. Sí, yo sí me llegué a enojar una vez con mi papá. Una vez fue muy... Mi papá tenía un carácter fuertísimo. Sí, sí. Mi papá era de sáquese. Me tocó. Ya, sáquese. Era fuertísimo. Y con nosotros, y conmigo muy determinante. Pero yo le heredé también eso. Un día le pregunté, estábamos en el elevador. Y le dije, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Te va bien? ¿Por qué siempre me preguntas cómo estoy? ¿Sabes qué? Le dije, por imbécil. No te lo vuelvo a preguntar nunca. ¿Sabes qué? No vale la pena hablar contigo. Adiós. Y me... Oye, pero no me vale. Punto, no quiero. Adiós. Porque también tengo un carácter como el de él. ¿Sí? Y entonces le dije, ¿sabes qué? Tú no tienes nada que reclamarme, ¿eh? Porque no me has dado nada, ¿eh? Así que hasta luego. Y me fui. Mal, me enojé, pero son dos hijos, ¿me entiendes? En ese momento era muy déspota en ese momento conmigo cuando me dijo, porque siempre me estás preguntando cosas y nada más vienes a... Dije, a ver, pa, no te vuelvo a preguntar nada. Adiós, con permiso. ¿Sabes qué? Con permiso. No quiero saber nada. ¿Y cómo lograste amarlo después de que no... ¿Cómo te diré? Se puede oír muy feo, pero a lo mejor no te dio motivos para amarlo, por decirlo así. Yo lo admiraba muchísimo. Yo lo
anhelaba muchísimo, o sea, quería estar con él. Yo suplicaba mucho un abrazo, un beso, una noche con él, un consejo. Y sí tenía un poquito de... Me daba mucha tristeza cómo trataba a mis hermanos y cómo me trataba a mí. Me daba mucha tristeza que yo no era el preferido, que yo no era el que... ¿Sabes qué me daba más tristeza, Mara? Que sin falsas modestias, teniendo las facultades que yo tenía para cantar, para bailar, para actuar, para conducir, no me jalara nunca un programa con él, a una obra de teatro con él, a un comercial con él. Dije, papá, déjame trabajar algo contigo. Permíteme estar en el escenario con el Loco Valdés. Soy tu sangre. Soy tu hijo. Solamente existimos dos de sus 12 hijos que actuamos, Cristian y yo. Mi sueño era estar arriba del escenario. Le dije, ¿por qué, papá? ¿Por qué? Dije, de veras, sí me llegué a enojar. Porque le dije... ¿Y él qué te decía? Me dice, no y no. Mis hijos no trabajan conmigo. Le dije, ¿por qué trabaja Jorge? ¿Y por qué trabaja Iván? ¿Y por qué trabajan todos? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo estar arriba del escenario? Porque se me vienen encima tus hermanos. Porque todo el mundo va a decir que eres el único que ayudo. Le dije, papá, pero tengo facultades. Si no las tuviera, sácame. Y no quiero que me pagues. Quiero trabajar al lado de mi padre. Lo que tú deseas, Mara, con tu hijo, con tu hija, es compartirle lo que tú tienes a tu hijo. Y si tú le ves facultades, ¿no le ayudas? Pues sí. Ayúdalo, ¿no? Tratas de ayudar a la gente que amas, a la gente que quieres. Luché a morir por trabajar con él en un capítulo de una novela, en una escena de una película. Y me dice, no, porque me causas problemas con mis mujeres y con mis hijos. Y lo entendí. ¿Sabes qué? Me hizo más hombrecito. Me hizo más hombre. Me formó más fuerte. Sí, mira, si los golpes de vivir en la calle, si las violaciones, si las torturas en la calle, porque vivir en la calle... Yo recibiría golpizas a cada rato. Si eso no te forma y te forja, ¿qué te puede forjar? Fue cuando le dije, mira, pa, contigo o sin ti, voy a triunfar. Y lo voy a lograr. Te amo con todo el alma y eres mi héroe. Sí, que cuando murió me dolió, bueno. Cuando se enfermó me dolió, bueno. No sabes cómo lloraba. No sabes el dolor de verlo... Cuando se iba siendo chiquito, no fue terrible para mí, terrible. Fue un dolor horrible porque era un gran dononón, señor. Sí. Un hombre con fuerza, el ver cómo se iba deteriorando. Consumiendo. Y cuando, la última vez que le dije... ¿Cuál fue la última plática que tuvieron? Le dije, hola, papito lindo. Levanto su carita y me hace así. Dije, pa... Quiero que sepas que te amo y que aquí estoy contigo, con toda mi alma. Ya no podía hablar. Dios te bendiga, amigo. Y me dio una bendición y me fui. Y hablé con mis hermanos y les dije... Yo me hice muy amigo de Lidia, su enfermera. Y le dije, Lidia, avíseme, me dice, venga corriendo. Y le hablé a mis hermanos y me dice, Marcos, no te podemos dejar pasar. Estaba muy bendito, porque estaba muy delicado. Le dije, déjame vivir lo mismo que tú. Y no me hablaron. No me hablaron. Fue hasta que mi papá estábamos en el velorio de mi padre. Me pidieron una disculpa, Pedro y Pancho, por no haberme dejado entrar a ver a mi papá los últimos días. Yo les dije, no sean así, yo tengo derecho a ver a mi papá. Y ya cuando estaban ahí, le dije, no, perdónanos, por favor. Y sí es cierto, pobres, estaban vueltos locos 24 horas cuidando a mi papá y no me quiero meter en esos rollos. Y entiendo, han sido muy buenos hermanos porque estuvieron con él las 24 horas, Pancho, Pedro, Michelle y Arcelia. También hacer hincapié en Manuel, en Norma Yolanda, en Oscar, que también han estado ahí siempre. Y mi hermano Cristian, aunque lo critiquen, siempre estuvo ahí. Siempre.
lo queremos y amamos a Loco Valdés. Lo seguiremos amando siempre, seguirá siendo una figura muy grande. Yo tengo un amor enorme por todos los Valdés, por todos, por mi tío Tintán, más que nadie en la tierra. A veces pude hacer el libro de La Selva 2, hice la voz de Balú, pude hacer mucho doblaje gracias a él, hice la voz de Filoctetes en Hércules, Espantatiburones, pero grabé dos discos en homenaje a Tintán y se me parece mucho la voz a Tintán. Entonces, cuando me caracterizo de Tintán, me parezco muchísimo a Don Germán. Entonces, Tintán me tiene... Bailo muy bien, Mara. Bailo muy, muy bien. Qué extraordinario. ¿En Calabacitas Tierna? Sí. ¿Qué manera de bailar? Sí, bueno, déjame decirte que es algo que heredé de los Valdés y que le agradezco mucho a Dios, bailar a ese ritmo, a esa forma. Bailo todo. Siempre bailé muy bien. Lo que necesitaba era la técnica, la de primera, segunda, claro, tercera, cuarta, quinta, pas de bourré, plié, todo eso. Todo eso lo aprendí. Pero ya el ritmo lo traemos los Valdés. Y de lado de mi mamá también bailan todos. Entonces, es algo que me encanta. Tintera Tintán es... Tú no sabes la cantidad de grupos de fans de Tintán que todavía sigo. Tengo un cuadro gigantesco de Tintán por todos lados y me he visto de Pachuco, tengo varios trajes de Pachuco y sigo haciéndole homenaje. Y ahora, después de la partida de Don Manuel Valdés, evidentemente la relación con los hermanos pues, se terminó, ¿no? No, al contrario. Estamos más unidos ahora que antes, mucho más que antes. Manuel ha sido un pilar primordial, que es el mayor de los Valdés Peña. Y el que no se quiera unir, pues no importa, pero somos de los 9 que quedamos, habemos 5 que nos llevamos muy bien. Los demás, pues, tomarán sus decisiones y también se respeta ese tipo de cosas. El hecho de que se haya ido mi papá no quiere decir que se haya acabado la relación entre nosotros. Me habló mi hermano para decirme, tengo una chamarra de mi papá, la mando a la tintorería. Le dije, no la mando a la tintorería, dámela. Yo lo único que quería era una foto. Tengo muchas con él, muchas. Pero yo quería una foto de él o un trofeo. Nada más, guardar un trofeo. Y que me hable en América, ya sabes, te digo. Me hable en América y me dan eso. Dije, wow. Fíjate cómo mi papacito ya en el cielo me mandó ese trofeo, que se lo agradezco mucho. Todo el mundo me dice, algo que te vas a morir de risa. Oye, Marcos, ¿te vas a comprar una casa? ¿Vas a poner un negocio? ¿Piensas, no sé, hacer una productora con todo lo que te dejó tu papá? Le dije, con el talento, sí. Con el talento, sí, se los agradezco. Pues bueno, traigo sangre y mira, me está cobrando, no hay modo de que me escape. Me pongo la peluca de loco y no, olvídalo, es fan sensacional. Cuando hago, es que me sé todos los maramuses de mi ya mamá. Ya sé. Este es el surfín del lobo que aúlla así. Lobo, la loba, la lobita, aúllan así. No, hombre, y me pongo la peluca y me subo las cejas así. Y entonces les digo muchas cosas. No. No puedes negar que soy hijo de loco. No, ¿verdad? No, ¿están seguros? ¿Qué pasó? Y me daba mucha risa porque cuando... Que no. Cuando no quería contestar una entrevista. Que no. Así decía. Oiga, le digo, no. Y te hacía... Tan. Sáquese. No, fantástico, un ser humano fantástico. Bueno, mi Marcos, ¿y qué viene para ti ahora después de toda esta etapa tan difícil, dolorosa y de tantos años de carrera, Marcos? Bueno, mira, se va también mi tío Antonio, que el famoso ratón, el famoso ratón, y le decían el ratón porque se llevaba las propinas de mi papá cada vez que iban a una... Y decía mi papá, agarra sus carteras que ya llegó el ratón, muy simpático, muy buen bailarín también. Muy buen actor en El Revoltoso, salió bailando con mi tío. Venga, ¡ah, es una maravilla! Él es el de adelante. Él es el que, mi tío está en medio. En medio, y, sí. Y mi tío chaparrito, así con su bigotito. ¿De qué lado? ¿Del derecho o del izquierdo? Del lado izquierdo. El güerito. Es que era muy güerito. Mi papel era muy bonito. No, hombre, es que Tintamba. Con Rebeca Iturbide. Sí, maravilloso. Bailó, maravilloso. Y se va. ¿Qué viene ahora? Pues mira, voy a hacer ahora 2 películas que estoy muy contento. Es una saga que se llama The Juniors, donde voy a ser el presidente de México. No este. Voy a hacer otro. No te pares. No, con ojos azules, pues no. No creo que yo sea
Del tipo. Así, del tipo, es el, del tipo. Para contestarte, ¿no es cierto? No. No, voy a ser presidente de México, después me convierto en el presidente del mundo. Es un hombre muy malo. Es un maldito, terrible, que Ernesto Lucel, que se apodera de las mentes de los niños que tienen el prodigio de tener mentes brillantes y les inyecta sangre azul y hace toda una familia de sangre azul. Voy a seguir dando clases toda mi vida. Voy a seguir con el show cómico musical homenaje a los Valdés, donde vienen todos los Valdés. Vienen todos los Valdés, tanto Don Ramón, Cristian, mi papá, Tintán, todos. Lo escribí, es un espectáculo fabuloso. Voy a utilizar hasta guiñoles para que salgan de repente todos los Valdés y yo esté cantando con ellos. Está muy interesante. Estoy produciendo algo muy, muy bonito. Estoy escribiendo mi vida. ¿Sí? Yo le puse el chocolate de Marcos, así le pongo. Para mí la vida es un chocolate, Mara. La vida, si no la disfrutas como el chocolate, no vale la pena. Cada vez que doy clases y actuación les enseño que lo más importante es disfrutar la vida como un chocolate. Desde niño yo tenía mucha hambre y un día un señor se acercó y me dice, ¿no has comido, verdad? Y me dio un chocolate. Y ese señor me trajo una cobija. Roberto, lo recuerdo con mucho cariño, ya falleció, pero cuando yo era niño y estaba en la calle me dio un chocolate. Y de ahí nació mi método del chocolate. Y doy mis clases con el chocolate. Por eso estoy escribiendo El Chocolate de Marcos. Qué bonito, Marcos. Y bueno, pues, algo que quieras agregar, que quieras decirle a tus seguidores. Amo a mi papá, amo a mi madre, amo los Bojalil, amo los Valdés. Es muy importante que ustedes, que tanto quieren subirse a este escenario, no detengan sus sueños. No se detengan por nada. Sigan adelante. Es un sueño y es de ustedes y lo tienen que lograr. Si la gente les dicen que los del medio artístico son así y que son asá y que son, ustedes no hagan caso. Es una profesión igual que la del médico, del ingeniero y del arquitecto. Solamente defiéndanla en serio. Realicen sus sueños y crean en ustedes. Lo van a lograr. Marcos, muchísimas gracias por haber venido a platicar un ratito conmigo. No, gracias a ti. Es un honor estar contigo. Te quiero mucho. Te admiro de hace mucho tiempo. No digo hace cuántos años porque me van a descubrir nuestra edad. Ay, en el internet la descubren. ¿Sí? Sí, sí, ya saben, ahí sale todos nuestros datos. Claro, y además, ¿cuál es el problema? El chiste es estar. El chiste es estar. Nada más otra cosa, ¿puedo decir? Claro. Chavos, lo único que Dios nos regala no son ni zapatos ni nada. Es tiempo, porque no van a llevarse nada. Aprovechen, denle el amor al tiempo. Porque es lo único que tenemos. Marcos Valdés, muchísimas gracias por estar aquí en tu casa. Gracias, gracias a ti, Mara. Gracias, y gracias a ustedes por recibirnos ahí. ¿Dónde está? Marcos Valdés, en casa de Mara. Gracias.